Yo disfruto más bailando, lógico, ¿no? Porque la esencia de todo esto es bailar, es bailar. Lo de grabar, bueno, pues lo de grabar después de lo de Las Vegas, pues se ha ido convirtiendo en una especie de hobby. Pues la idea surgió cuando empezamos a bailar, íbamos a la discoteca Las Vegas y un poco para promocionar lo que allí se hacía, porque nos queda lo de casa y nos convenía que la discoteca funcionara bien. Pues empezamos a grabar lo que allí se hacía en Las Vegas, las fiestas, las animaciones y tal. Y luego el salto se dio porque fuimos a un congreso, el mejor congreso que yo he ido en mi vida, en 2012. Y allí pues coincidimos con lo mejor de la bachata a nivel mundial. Grabé los vídeos de allí porque conocí al promotor y esos vídeos los subí al canal. En el canal habrá unos 3.000 y pico, no sé si 3.400 o algo así. Suscriptores, unos 20. No he llegado a 24.000. El conjunto de reproducciones del canal, pues son unos 25 millones de reproducciones. Y el vídeo que más tiene es un vídeo de Ataque a la Alemana, que tiene unos 4.300.000 o algo así. Hay más visitas de Europa y de América, pero hay visitas de Arabia Saudita, de Nepal, de Japón, de Vietnam, de cualquier sitio. Sí, yo suelo apoyar los congresos de los locales porque son los que me resulta más fácil. Porque, bueno, es una forma. Este es un mundo que a mí me gusta muchísimo, me apasiona y a mi mujer igual. Y bueno, el ir a los congresos locales, que afortunadamente aquí tenemos promotores que se quiebran la cabeza para que se celebren aquí congresos. No sé si tenemos cuatro o cinco estables, ahora mismo estables, que se celebran todos los años. Y el ir a hacer grabaciones, promocionar a través de YouTube, a través de Facebook y tal, pues yo creo que es una buena manera de que aquí se promocione el baile en Huelva, ¿no? Y que la gente, además que es que cada vez hay más gente aficionada al baile, hay más profesores, hay más salas donde ir. Ten en cuenta que hay capitales donde no hay los fines de semana la oferta que hay en Huelva. Pues entre 2011 y 2019 el mundo latino ha cambiado un poquito, pero yo creo que es por la incorporación. Por edad de la gente. Hay mucha juventud que se está incorporando y entonces, bueno, es lógico que los círculos que antes eran más abiertos por la edad de la gente que iba latino, los círculos antes eran más abiertos que ahora. Ahora son más cerrados, la gente se mezcla un poco menos que antes. Y ahí hay algunas cosas que me gustan, por ejemplo, la frescura de los niños bailando el otro día en el Salsaluz, un chaval que tendría, yo qué sé, 11 años bailando con una bailarina de Tropical Jam, pero vamos, fantásticamente bien. Una cosa que está en el canal, está subido en el canal. Yo echo en falta un poco que esa juventud que se incorpora se olvida muchas veces de la gente que está bailando desde hace 10 años y no se mezcla, ¿no? Lo bonito del baile latino es que por lo menos entonces, ¿no? Que te podías mezclar, lo mismo podías bailar con una niña, yo lo sigo haciendo, yo lo sigo haciendo, pero yo estoy en el otro lado.
la parte de más edad. Lo mismo podías bailar con una niña como Carolina Rosa, que yo he bailado con ella con 15 años, que con una señora de 70 años. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. La señora va a salir, si lo haces bien, la señora va a salir con una sonrisa de oreja a oreja y la niña igual.